son bien bonitos cuando uno viene acá. Y cuando sé que va a comenzar a llover, me gusta venir y darme una vuelta para que mirar todo esto que la naturaleza nos ofrece. Está húmedo, el día está húmedo ahora, pero está bien. Si miran ahí atrás, está la lluvia. Hay relámpagos, ¿cómo le llaman? En el otro video anterior, que que hay unas personas no les gusta venir a la Florida porque llueve mucho, pero porque ya está acostumbrado. Estamos en otra localización que decidimos parar, mirar más la tormenta. En cualquier lugar que vayamos, al lado de la costa, va a llover mucho. Es un sistema bien fenomenal, como lo miran. La tormenta está hasta allá. Allá se están oyendo los thunders. Y eso que todavía no estamos en la temporada de huracanes. Se hace muy raro que ha comenzado a llover. Yo sé que en esas temporadas no hay ningún sistema tropical en el Atlántico, pero esta vez yo creo que es cierto lo que estaban diciendo los reporteros del forecast, que este año en el verano va a estar bien activo en el Atlántico. Si lo escuchan, es bien fenomenal y se oye más fuerte cuando vienes a la playa que cuando el sistema tropical entra en la ciudad.
Tama siempre llueve. ¿Sí me das ese like? Mi cocinera también es mi camarera. Por eso le pago la cocinera. No, ya me estoy cansando. Siempre se pone las nubes bien bajas. Y no sé cómo la gente puede andar con motocicletas cuando está lloviendo aquí. ¿Qué es una planta eléctrica? ¿De la ciudad de aquí o...? ¿No sabes? Yo creo que va a llover fuerte esta noche, pero no sé si va a llegar esa tormenta donde nosotros vivimos. Porque se mira que está yendo al sur, pero este clima está bien rico. Si hubiéramos traído unas sillas, nos hubiéramos sentado. Siempre tengo unas sillas en el baúl de mi carro, pero ¿qué dice el cerótulo? El sistema tropical es bien rico. Yo no sé cómo a la gente no le gusta la lluvia. No le gusta las tormentas, no le gustan mojarse cuando llueve. A mí me gusta, a mí no me molesta. Y cuando llueve más, mejor. Porque se pone bien tranquilo y se siente bien fresco. Yo he escuchado personas que viven afuera de la Florida que no le gustan venir mucho aquí porque llueve sin ningún aviso. Es cierto, pero ¿Qué puede hacer uno? Yo prefiero estar en un sistema tropical que estar en un lugar donde solo cae nieve, está bien helado, hasta pasa unos días que no te bañas porque no te dan ganas de bañarte cuando el sistema está bien helado. Mala suerte que no hay un lugar acá donde podemos probar algo solo para los videos. Y si sabes que cuando la tormenta está en el océano, se oye más fuerte que cuando llega a la ciudad. No es lo mismo porque supuestamente en el océano hay mucho eco. Dejé mi estabilizador porque no lo quiero mojar. Es el estabilizador que yo tengo, tiene esos motorcitos y tiene un joystick con el que tú lo manejas y mueves la cámara y todo, y no lo quiero mojar. Pero ya está comenzando a llover más fuerte, nos vamos a mojar. ¿Tú vas a go back? Woo! Yeah, it's gonna rain harder. Oh yeah. Estos views así a mí me encantan. Es de tener miedo a la naturaleza también. No andar ahí todo de Superman y que no te va a pasar nada, porque yo he mirado unos casos, unos videos y he escuchado unos casos. No, no es bonito. Siempre de respetar la naturaleza, respetar a los animales también. Porque aquí todo en la vida es justo. Pero así es la vida mejor que estar trabajando, muchachos. Estar allí como un esclavo. Pero así es la vida, así uno se tiene que vivir la vida, disfrutar de estos fenómenos en los fines de semana para que se te quite ese estrés que han tenido durante la semana.